Yeah, un recuerdo. Bueno, entonces no, no hay peligro con los tiburones, no, nada. Espero que hoy día no. Ya comieron, ya comieron. Ya comieron. ¿De dónde son ustedes? ¿Ah? ¿De qué parte son? Guaya, yo soy guayaquil. ¿Ya? ¿Nosotros vamos a hacer chaleco tal vez? Hoy día en la mañana querían guayacos. Oh my goodness. We're gonna go snorkeling out with my boy over here, John, and we hope to see some sharks, some sharks, sea lions, right? Lions, tortoises. And yeah, just wish us good luck. You know. ¿Cuánto tiempo es el snorkeling? A unos 30 minutos, ¿no? Unos 30 minutos, 40 minutos. El objetivo es, en esta área, por favor, no desanimarse. Hay pocos peces. Hemos buscado este sitio porque tenemos de diferentes niveles, ¿no? Hasta acoplarse, hasta ayudarnos. Pero lo mejor comienza de la punta hacia allá. ¿Ok? Sí, entonces aquí tenemos tiempo para ayudarle a alguna persona, enseñarle un poquito. El mar, no hay muchas olas, para que tenga seguridad. El snorkel es el deporte más rápido de aprenderlo, ¿no? Y es uno de los más interesantes. Esta visita, probablemente este sea el mejor. Gracias. El mejor punto, ¿no? Bien, entonces estamos, ¿no? Yo llevaré una boya. Si alguien se siente cansado, con confianza, se agarra de la boya y con la otra mano, nada, viendo todo a su alrededor. Rafa. Ok, amigo, a lo que va... Solo con la boca, ¿verdad? Sí. Porque ayer cometí el error de... Lo que usted dijo, estar como... Sí, sí, sí. Muy... Sí. Eso es lo más difícil, yo creo que, ¿no? Claro, es por eso se le da este briefing, para que ustedes se acoplen, ¿no? Sí, igual sí. Igual estamos ayudando, acoplando allí. Si hay alguna fallita, le estamos corrigiendo. Solo les pido que se dejen guiar, ¿ok? Está bien. La tripulación de este barco tratamos de hacer lo mejor para que esta tarde sea... una de las mejores visitas en Galápagos, ¿no? All right. Una de las mejores. All right. Let's do it, let's do it. Bien, forma de saltar. Los que no tienen experiencia, mire, y llevan chaleco, mano al chaleco y si es posible, abajo el chaleco, ¿sí? Así. Mano a la máscara. No tienen experiencia, esto va fuera de la boca. Los que tienen experiencia dentro de la boca porque ya tienen experiencia. Entonces hacen esto, respiran y al agua. Lógicamente, ustedes saldrán antes que yo porque llevan el chaleco y el chaleco se ahí le falta ajustar un poquito. Miren, para ponerse el tubo, miran el tubo, así, respiran, se ponen y soplan por los residuos botados. Ejemplo, no cometan el error de hacer esto. Okay, all right. Esa es la posición correcta. The water thing. Perdón? ¿Cómo era la posición correcta? La posición correcta es esa. All right, so, you know, put this away. Abajo. Hold this room. Parte schnell, parte. Oye, ya va a ser el estado que estoy. Cuadritos. Matías, Matías, no, 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 no. You want to see a shark, right? Yeah. I say shark. I'm not gonna lie, I'm kind of like seahorse or sharks, sea lions. I'm not scared, but I think I'm a bit anxious. So, alright, so I'm gonna put the camera away right now and then I'll see you guys upstairs. Bye. Yo, should I bring this or not?
I'm getting the hang of breathing with my mouth. What? Huh? You want to use it? You want to do it? And get me to them. They've given out a little tour there. We got a few species of tropical fish. Oh, your girl's not here. Ah, she's not here. Did you just piss off? Yo, hopefully they don't give us the whole sea, the sea salt tour, schooling again. You know? Yeah. Like, 20 minutes no, of yesterday, talking. No, yesterday we definitely spent, we wasted a lot of time talking about Sea salt and stuff. The cactus, pants, those things. Yeah, I definitely want to use the bathroom, so. You can come in. Yo, look. What? Look. Damn, bro. What do you think is that? This is what happens in the wildlife, you know? Yep. You get your scratches. So, alright, so what was that, some fun facts about this? So, they said that the each 6 months, I think it was, the salt, se evapora? Yeah, it evaporates. Evaporates, and then, like, that's when the people collect it. Baño, where's baño? That one. Alright, yeah. And the water is like pink. Yeah. Y luego esa gran cantidad de agua regresa al océano por el desnivel, porque esta pared no es nada hermética, se produce una especie de osmosis. Una cierta cantidad de agua sale y la otra se queda porque ya se vuelve más densa, más pesada. Esta agua se concentra. All right, so we've made it to Las Grietas. We're gonna go swimming and snorkeling over there. And hopefully we can get to see some good stuff. Are you using this? Yeah, I am. We're gonna use this. Avancen. ¿Podemos ir hasta el fondo? Hasta allá donde están las rocas. De ahí no cruzarlas, ¿ya? En 30 minutos nos vemos arriba. O sea, pero nos podemos más que sea sentar ahí en esas rocas ahí. Sí. ¿Sí? Ok, ya. Pero no cruzarlas. No, porque ayer venimos, pero ahí alcanzamos a llegar allá, pero nos quedamos sin tiempo, ya tenemos que retornar. Allá, hoy ya tenemos sí. Tiempo, no vaya. Bueno, entonces ya, pues gracias. No cruzando las rocas para que no se. What? Oh, you're gonna track a shark like that? I think so. Let me see. Show him. All right.
foca verdadera. Por lo tanto, en Galápagos tenemos dos especies y ninguna de ellas tiene esta característica. Las dos tienen orejas. Pertenecen a la familia de los Otaridae. Bien, esos son los cangrejos, se llaman sayapas. Pero algunos serán más amarillos, como ven en el grupo de allá, más amarillos, otros serán un poquito más oscuros. El carapacho, eso significa que los amarillos o más claro serían los machos. Sí, los machos, las hembras serían un poco más oscuras y los bebés son netamente negros. Algo interesante sucede en esta especie, es la única en Galápagos, cerca de la costa, que resalta ese color, ¿no? Si buscan las iguanas, le va a tocar un poquito difícil, porque las iguanas se camuflan, se mimetizan. En cambio, estas resaltan el color. ¿Estamos? Sí. Esto quiere decir que cuando una especie aquí en otras partes del mundo resalta, goza de ese privilegio de ser muy agresiva, muy espinosa o venenosa. Pero este caballero no tiene ninguna de esas características. ¿Sí? Una tortuga marina, allá asomando el carapacho, justo en el muelle. Si regresan, allí está la tortuga marina. La que no la vimos. Siga, 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 siga. Siga más, 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 más. Más, 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 más. ¿Usted la ve ahí? Más, más, más. Ahí, al frente, a 5 metros de la costa. Para allá. Ahí, ahí donde está la señora, la última. Ahí, ahí. A 5 metros de...